Yo creo que sí ha habido muchos avances con los derechos de las mujeres. Bueno, nosotras que trabajamos con las mujeres indígenas, por ejemplo, en tiempos muy antiguos, pues de manera general, pues no teníamos derecho a la educación, pero en manera específica en las mujeres indígenas, pues mucho menos, por las cuestiones de costumbres, tradiciones que había en nuestros pueblos. Pero eso pues ha ido eliminándose poco a poco, también por la... pues por el apoyo que hemos tenido de los padres para poder poder acceder a la educación y de alguna manera obtener el permiso, ¿no?, para poder estudiar, porque pues cuando uno es niña pequeña pues siempre necesita la autorización de los padres para poder ir a la escuela, y pues de mi parte eso me sirvió mucho. Pero yo creo que de manera general el tema de la educación es uno de los temas en los que hemos avanzado. Y bueno, ya una vez que entramos a educación, ya cuando salen a campo para busca de trabajo, ahí es donde creo que también hay muchos todavía retos que hay que superar. Falta mucho el tema de la paridad de género en los puestos de gobierno del estado, gobierno municipal, que haya más paridad pues en ese sentido. Ahorita hay paridad en el Congreso de la Unión, Congreso del Estado, en los ayuntamientos, pero a nivel gobierno pues yo creo que también se requiere esta paridad. Creo que uno de los derechos o los logros que más han alcanzado las mujeres en México y en el mundo es su derecho al acceso a una educación digna y de calidad. En los últimos años hemos visto que estos espacios están llegando más mujeres en mayor cantidad, y esto es gracias también a los cambios en la política que ha habido, gracias a que se han abierto esos espacios, pero sobre todo gracias a las luchas sociales que las mujeres hemos impulsado a través de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, al estudiar, trabajar y hacer varias tareas al mismo tiempo, y sobre todo gracias a la constancia y a la perseverancia que nos caracteriza no solo a las mujeres, sino también a las niñas. Y como algo, un logro personal, es eso, ¿no? Provenir de madres trabajadoras como jornaleras agrícolas y lograr alcanzar un desarrollo profesional, no solamente a nivel licenciatura, sino también a nivel posgrado, y tener esa capacidad o ese espacio de poder compartir estos conocimientos con nuevas generaciones a partir de una educación universitaria. Creo que es dar esta, visibilizar a las mujeres que son estudiantes y madres para que logren terminar y culminar sus estudios, sobre todo estas herramientas de soporte como guarderías para que sus hijos estén en un espacio seguro, para que también las mujeres trabajadoras puedan cumplir sus jornadas laborales completas y sobre todo hacer esta simbiosis entre papá y mamá para asumir responsabilidades en la educación y en la formación de sus hijos e hijas. Tanto buen salud de los logros que se han hecho es de que las mujeres hayan tenido como el derecho también a estudiar, más no solamente los hombres, y es algo bueno porque a veces las mujeres pensamos muy diferente hacia los hombres, entonces a veces podemos tener mejores ideas que los hombres, no digo que seamos mejores, ¿verdad? O sea, todos los dos somos por igual de iguales, entonces pues eso de que la educación es algo bonito, porque no es como decir que una ingeniera o una trailera o algo así, no, diferente a otro tipo de hombre, ¿no? O que trabaje una mujer en una construcción es algo diferente. En la salud es como de que haya como enfermeras y no solamente enfermeros, y que haya doctoras y no solamente doctores, y que pues a veces ocupamos ese espacio entre mujeres, ¿no? De paciente a enfermera, de que pues podamos abrirnos un poco más con las enfermeras que con los hombres, porque así es como que son temas muy íntimos y podemos decir como que no nos da la confianza. En cambio, si nos toca con una enfermera, pues es como que sí, pues nos hablamos de todo porque pues es parte de, ¿no?, de nosotros. Pues qué falta, yo creo que sería como ese respeto entre compañeros y mujeres, porque a veces, aunque ya estemos hasta estos siglos XXI, por así decirlo, hay todavía esas problemáticas de que malos comentarios que no deben de hacer, entonces que sí, de que no porque yo sea mujer va a tener
menos derecho que tú, o que porque tú eres hombre me vas a obligar a hacer o a tomar decisiones que no debo. Entonces es eso, ¿no? Mejorar el pensamiento y seguir trabajando en ello, porque no es fácil, no es fácil cambiarle el pensar de un hombre a una mujer y así, pero sí sería eso, como mejorar de que todos somos iguales, todos podemos llegar a hacer lo que tú haces y lo que yo hago tú lo puedes hacer, te puedo enseñar, me enseñas y así como trabajar mutuamente. Muy buenos días, amigos de San Quintín TV. Gracias por este espacio de difusión para hablar acerca del 8 de marzo. Yo soy la psicóloga Jacqueline Campos y en esta ocasión quiero platicarles acerca de cuál es la campaña que se está celebrando en la ONU. Invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Ese es el tema de la campaña del 2024 del 8 de marzo. Vuelvo a repetir, invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Y eso nos lleva a la reflexión de cómo nosotros en nuestras casas, en nuestras propias familias, estamos invirtiendo en las mujeres de nuestro hogar. Podemos encontrar como uno de los logros que ahora hay más niñas que asisten a la escuela en comparación con los años 80, inclusive en los años 70 o 90. Sin embargo, todavía hay algunas niñas que no llegan a niveles educativos más allá de la primaria. Entonces, invertir como padres en la educación de nuestros hijos para que las mujeres lleguen a un nivel educativo lo más alto posible es también invertir en un futuro y en una familia detrás de la mujer y en una sociedad que necesita continuar reconstruirse en sus tejidos. Tenemos, por ejemplo, aquí en el Valle, invertir en las mujeres cuando hay cursos de capacitación. Por ejemplo, en el caso de hace poco que se está realizando, se realizó un curso de bisutería a favor de las mujeres con cáncer de mama, de la Asociación de Mujeres con Cáncer, que ellas fueron las que tomaron ese curso. Yo puedo dar testimonio de cómo florecen y cómo se sienten ellas bien y también se sienten útiles, porque este tipo de actividades les ayudan a que fomenten ciertas actividades económicas que puedan hacer en su tiempo libre. Cuando uno mira a una mujer y proyecta el que pueda superar y que tenga mejores oportunidades laborales y de educación, es invertir en el futuro del país. Si usted es un empresario, si usted es un maestro, si usted es una ama de casa, si usted es un padre de familia, le dirijo la pregunta: ¿qué puede hacer usted en su contexto para que se invierta más en la profesionalización de la mujer, en que las mujeres de su familia tengan un mayor nivel de estudio y que puedan insertarse en la sociedad? ¿Cómo puede usted ayudar a que las mujeres se capaciten mejor y que tengan mejores oportunidades también de empleo? Creo que uno de los grandes retos es siempre trabajar con cuestiones de salud pública y salud de la mujer. Me parece que la población es suficientemente alta como para empezar a tener servicios oncológicos aquí en el Valle de San Quintín, donde las mujeres y sus hijos no tengan que viajar a Tijuana ni a Mexicali para recibir tratamientos oncológicos. Creo que sabemos que el cáncer tanto de mama como cérvico son de una tasa alta y necesitamos esos servicios aquí, porque las mujeres que ocupan estos servicios es un gasto familiar que difícilmente pueden sostener por mucho tiempo. Servicios oncológicos para la mujer aquí en el Valle de San Quintín, necesitamos más guarderías que tengan el servicio del IMSS para las mujeres, para madres trabajadoras, que tengan la confianza de que sus hijos van a ser bien cuidados y que también tengan esa garantía de que ellas como trabajadoras pueden tener ese seguro de la guardería y que no se les genere un gasto, porque es parte de su derecho como trabajadoras. Y otra cosa que podría decir, más apoyo a la educación para las madres que tienen enfermedades, ya sea crónico-degenerativas o alguna discapacidad, pero que aún así necesitan sacar adelante a sus hijos. Hay muchas madres solteras, aquí hay muchas madres abandonadas y las mujeres que mantienen a sus hijos y que sacan adelante a la familia, son demasiadas y ellas no pueden solas, necesitan de estos apoyos de toda la sociedad. Más guarderías, más salud dentro de la comunidad del Valle de San Quintín y mejores oportunidades de empleo y de salario.